historia muy interesante, una historia muy vasta. Cayo Hueso es un pequeño piñón con una historia inmensa. Our relationship with Cuba goes back generations, obviously. And there's so many Cubans and Key West Cuban Americans now and people that come from Cuba. Parte de la historia cubana fue que en el siglo XIX, especialmente en 1868, Carlos Manuel de Céspedes comenzó la guerra los 10 años en Cuba. España reaccionó duro en Cuba y muchos cubanos buscaron cómo salir y a dónde ir, y la gran mayoría vino aquí. Este es un lugar sagrado, no tan solo para mí, sino para todos los cubanos. Nosotros decimos que este es el templo patrio de la cubanía. Este es un edificio que tiene el privilegio que no tiene ningún edificio en Cuba. Aquí han estado todos los grandes de la historia de Cuba. Hay una lista de más de 20 patriotas cubanos que estuvieron aquí, en este mismo espacio donde estamos nosotros ahora. Para nosotros es una cosa sagrada, es el único lugar del mundo donde el cubano puede venir y ver la historia de Cuba. Muchos patriotas vinieron aquí, los tabaqueros esos que vinieron ayudaron mucho en la guerra de independencia y tenemos los lazos esos con la proximidad. José Martí organizó en Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano para lograr la independencia de Cuba. La revuelta inició la convulsa relación de Estados Unidos con la isla y de manera especial con el lugar a 90 millas, Key West o Cayo Hueso. Tras la revolución de Martí, España entregó la isla a Estados Unidos, que clamó precisamente la cercanía como justificación para ser parte del conflicto. El periodo de 1902 hasta 1959 se denominó pseudo-Cuba o neocolonia. Yo viví los años los 50 en La Habana. Y digan lo que digan, allí había tranquilidad. Yo tenía 6 años, pero me acuerdo que era un lugar muy feliz, muy adelantado, perfecto. Yo venía a Calle Hueso. Yo tenía, te dije a mis tíos, tenía también aquí a mi familia. Pero los ferries en este tiempo siguieron zarpando y vuelos despegando desde Key West hacia La Habana, Cuba. Era el recreo de muchos estadounidenses. Key West was very close to Cuba. There's a lot of Cubans that friends went back and forth. Key Westers went over there for the weekend. El más famoso, Ernest Hemingway. Éramos la Suiza de las Américas. Hasta que Fidel empezó con el terrorismo. Tanta era la cercanía que el mismo Fidel visitó Key West para financiar su revolución. Vino aquí a Cayo Hueso y lo votaron. Vino a recaudar fondos para la revolución. Aparentemente ese es el odio que él le tiene a la gente de los cubanos de Cayo Hueso. Pero Fidel llevó a cabo sus planes con éxito y su asalto sacó al dictador, aliado de Estados Unidos, Fulgencio Batista, del poder. Bueno, yo me fui con 15 años, o me acuerdo de la Cuba antes de 1959 y la de después. Y yo en el colegio vi los cambios. Vi los cuadros de Martí desaparecerse y venir los cuadros de Karl Marx y de Lenin y el adoctrinamiento ruso. Algo triste. Y entonces mi madre y mi padre ni me preguntaron, me sacaron de ahí por las raíces. Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1960 e instauró un bloqueo al nuevo líder. Después, mucho más. En Cuba me enteré de que la CIA estaba preparando una invasión para liberar a Cuba. Diciembre del 60 salí de Cuba y vine aquí, a Calle Hueso, que mi tío era el alcalde de Key West. Y un día le dejé dinero, le dejé una carta, cogí la granja y me fui para Miami para inscribirme, para irme para la invasión de Valle Cochino, a pelear por la libertad de mi país, a dar mi vida por la libertad de mi país. La madrugada del 15 de abril de 1961, un barco con más de 150 exiliados cubanos salió de Cayo Hueso, sirviendo de barco madre a la invasión. Bahía de Cochinos fue planificada por el presidente Eisenhower en respuesta a la entrada de Fidel Castro al poder y ejecutada por el presidente John Kennedy a meses de su toma de posesión. Y cuando vine, las balas me entraron por entre los pies y dio la vuelta, que cuando dio la vuelta que vino para arriba de nosotros, nosotros cogimos y nos quedamos y dijimos, vamos a tener que tirar para el agua porque nos van a bombardear y estábamos ahí en explosivo. Y entonces vino el avión de los paracaidistas a nosotros y ahí nos hizo así. Como dijo, ese barco va a estar ahí y ahí le tiramos,
y tumbamos el avión. Si no es por eso, sabe Dios si yo no estuviera aquí ahora. La invasión fracasó. No hay un día que yo me acueste, que yo no piense en Playa Girón, en lo que pasamos allí. Que vi a mis hermanos, vi un hermano mío muriéndose en Girón, y cuando lo fui a coger me dijo, sigue, sigue luchando, sigue, déjame, déjame que ya yo me voy a morir. Y cuando miré estaba muerto ya. Y de pronto me vi aquí otra vez en Calle Hueso, ni le viré a mi patria, ni me morí. Pero la tensión continuó. En octubre de 1962, un avión espía avistó una construcción soviética en las playas de Cuba. Siguieron 13 días de tensión entre ambos países. We had the missile crisis here in Cuba, so we were closely affected by the tensions between Castro and Russia and America. We had missiles on our beaches here, so definitely we were like being 90 miles away, we were most affected by that. Calle Hueso estaba inundado de espías de Cuba, porque Calle Hueso, como es un punto 90 millas tan cerca, ellos siempre han metido espías aquí para tener controlado todo. En esos años también se dio la gran oleada de exiliados cubanos que llegó a las costas de Florida. Después, el próximo éxodo del Mariel lo vivimos bien aquí, en el 80, que fue la segunda válvula de escape para Fidel. Ya en los años del exilio revolucionario más tarde, lo que significa que Calle Hueso es que ha sido el peñón de la libertad de muchos balseros y muchas personas que se han escapado de Cuba en busca de la libertad. A 90 millas de Cuba, Key West sueña con el futuro. Algunos a favor y otros en contra del restablecimiento de relaciones diplomáticas por Barack Obama y Raúl Castro, todos seguirán de cerca lo que ocurra en la isla. Es increíble que 90 millas de un país tan poderoso, libre, que haya una isla comunista y que no hayamos hecho nada por cambiar eso. Hoy en día es muy fácil resolver los problemas de Cuba desde aquí, desde el exilio, sea de aquí en Nueva York o de España, todas esas cosas. Pero la solución del exilio tiene que ser los cubanos que están en Cuba, aquellos que han sufrido años de abuso, de crímenes, de muertes en esas familias. Mi corazón está dividido. Hay partes que yo digo, bueno, a lo mejor si la gente empieza a ir, les damos valor a los cubanos en Cuba para que se movilicen. Y eso es lo que yo digo, a lo mejor el presidente de los Estados Unidos debe ir a Cuba. Él es un organizador de comunidad. Yo quisiera ver cómo él pudiera organizar a los cubanos contra Fidel Castro. Me encantaría ver eso.